Hola amigos, bienvenidos a Insert Coin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Simon the Sorcerer Pinball, un curioso y raruno videojuego de la saga de Simon the Sorcerer, pero que no es una aventura gráfica como podéis sospechar por el título del mismo, sino que se trata de un videojuego de pinball, de máquinas del millón, de petacos o como queráis llamarlo. ¿De dónde viene toda esta rareza? Pues bueno, vamos a decir que estamos en el año 1998. Han pasado 3 años respecto al lanzamiento de Simon the Sorcerer 2 y habían tenido bastante éxito en Adventure Soft con las dos primeras entregas de las aventuras de Simon. Y estaban en pleno desarrollo de una tercera entrega, que iba a ser de nuevo otra aventura gráfica en 2D. Al estilo de las aventuras anteriores, pero con mejoras técnicas. Lo que ocurre es que los distintos distribuidores que fueron negociando con la compañía y que iban a hacerse cargo de la distribución de esa tercera entrega, pues viendo la tendencia del mercado, no querían apostar por un videojuego en 2D, así que decidieron apostar por este... porque pasara a ser un videojuego en 3D, que a la larga sería el Simon the Sorcerer 3D que llegaría en 2002. ¿Qué ocurrió? Que eso obligó a rehacer todo el desarrollo desde cero y además luego tuvo diversos retrasos, algunos incluso con el juego totalmente terminado, y que hizo pues que pasaran 7 años hasta que la llegada de esa tercera entrega. Y entre medias, para ir aguantando un poco la espera, pues desde Adventure Soft hubo un doble lanzamiento en 1998, que fue el Simon the Sorcerer Puzzle Pack, en el cual era una serie de minijuegos que estaban con temática basada en las dos primeras entregas, y los otros videojuegos es este que ya estáis viéndome aquí jugar, que es este Simon the Sorcerer Pinball, que es ni más ni menos, pues nada, un pinball de lo mismo, basado con en las dos primeras entregas de las aventuras gráficas, en el cual pues podemos ver diseños inspirados en las mismas, podemos escuchar versiones remezcladas de la banda sonora de los videojuegos, e incluso poder escuchar los personajes o las voces de los actores que participaron en el doblaje original de la película. Pero no deja de ser un videojuego de pinball, y como videojuego de pinball pues se queda en simplemente correcto. El tema de las físicas, que es una cosa bastante importante en los pinball, no está mal del todo. De vez en cuando la bola hace alguna cosa extraña, sobre todo en su interacción con los flippers. Y luego, pues bueno, a nivel técnico, a nivel gráfico, pues ni tan mal. Teniendo en cuenta que estamos en 1998, pues este efecto 3D y este renderizado que tenemos en algunos personajes, como el mago de la izquierda, pues no queda, no está nada mal. Es decir, a nivel gráfico, a nivel técnico, no está nada mal. El problema viene un poco como en el diseño del pinball en sí, que hasta cierto punto deja que desear. Más que nada, no porque esté mal, sino porque es muy simple y porque no tiene ningún elemento que lo haga destacar respecto a otros pinball de la época, ya sean tipo videojuego o incluso pinball reales. Aquí simplemente estamos cogiendo elementos clásicos de los pinball y metiéndole personajes de Simon the Sorcerer. Tenemos el clásico los pulsadores de las letras, en este caso Swampy, el personaje verde que teníamos en el videojuego, que dándole a los flippers, pues vamos cambiando la posición de las letras donde ya hemos pasado, el típico shoot again que estáis viendo ahí, que en el principio de cada lanzamiento de bola, pues si se nos cae tenemos un tiempo de recuperación, y luego pues nada, todo tipo de pulsadores y de pestañitas que hay que ir retocando para conseguir puntuación extra. Por ejemplo, a la izquierda, donde estáis viendo al mago, pues tenemos como dos puertecillas que si las quitamos las dos, podemos ya pulsar al mago y aparecerá una pequeña animación en la que busca algo dentro de su sombrero mágico y nos va dando pues puntuación extra. Luego tenemos en la parte central, en la parte de arriba, estáis viendo ahí una especie de pozo, pues ahí es donde vamos a ir acumulando distintas opciones de multibola. Que tenemos una multibola para Calypso, otra para Swampy, otra para Simon, y que cuando consigamos completar todas las bolas que requiere cada una de estas multibolas, pues podremos activarla
dándole a uno de los pulsadores de arriba. Luego a la derecha pues tenéis el tronco, un tronco que estáis viendo ahí, que de vez en cuando gira y nos mete por aquí, y si nos metemos dentro pues de forma aleatoria nos va a lanzar a distintas zonas, que bien puede ser la zona que veis, una especie de infierno arriba a la derecha, en la cual tenemos premios aleatorios que pueden ser positivos o negativos, pueden darnos una barbaridad de puntos, como 50 millones de puntos, una cosa así, lo cual está muy bien, teniendo en cuenta que a los 250 millones de puntos hay bola extra, o bien puede ser un premio negativo, como por ejemplo invertir los flippers, es decir, que cuando le demos al de la izquierda se mueva al de la derecha y viceversa, que de hecho pasa, y es cuando empiezo a darle a los dos flippers a la vez. Y luego tenemos el castillo de Sórdido, que está arriba del todo, no se ve del todo bien por el tema de la perspectiva, en el cual hay distintos prisioneros. Pues entonces tenemos que darle a la puertecilla gris que se encuentra arriba en el centro, eso abrirá el acceso a al castillo, y si conseguimos meter la bola dentro del castillo, pues conseguiremos rescatar al correspondiente personaje y por tanto conseguir puntos extra. Pero no mucho más, ya como os digo, pues bueno, tiene un poco de iconografía de Simon the Sorcerer, pero tampoco es que sea un pinball a destacar. Y destaca más por su rareza, al ser basado en una aventura gráfica, y en la decepción que supuso para aquellos que estaban esperando la llegada de una tercera entrega de Simon the Sorcerer. Cuando juguemos a esa tercera entrega, pues ya hablaremos también de la posible decepción que también se fueron llevando los aficionados a la saga, cuando tardó tanto en salir y luego salió en 3D, y los más puristas, lejos de que sea una aventura gráfica mala, pero los más puristas no estuvieron muy contentos con la misma. Pues nada, estamos a punto de acabar esta partida que he puesto de ejemplo. No es la gran cosa de la partida, pero da lo suficiente para que veáis un poco cómo es el juego, que ya os digo que tampoco es que destaque mucho, y cualquier otro videojuego de pinball pues está muy por encima de este, de los que salieron por aquella época. Así que nada, podéis probarlo, son partidas a 5 bolas, muchas configuraciones gráficas a poner, pero pocas más opciones que tener al respecto. Así que aquí queda este análisis a modo de curiosidad, mientras estamos aquí recogiendo los puntos de la penúltima bola. Ahora, perdón, de la última. Y nada, esto ha sido este Simon the Sorcerer Pinball. Una curiosidad dentro del mundo de los videojuegos. Un videojuego olvidable, pero no lo suficiente como para que entre en nuestra galería de los horrores. Y nada, pues esto ha sido nuestra partida y yo, como siempre, me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!